Para hablar de Andrés Barriales, lo más rápido sería decir lo que no ha sido, porque ha sido tantas cosas y en todas ha alcanzado la excelencia. Para mí es un honor, en estos tiempos tan confusos, estar al lado de una persona ejemplar. Andrés tuvo la ocurrencia de nacer en Mieres, que es un sitio magnífico, un 7 de octubre de 1937, el mismo año que el poeta Félix Lang. Es licenciado en Filosofía y Teología por la Facultad de San Esteban de Salamanca, periodista titulado por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. ¿Se oye bien? En Salamanca colaboró con el Grupo Piedras. Dinos algo del Grupo Piedras. Eran los compañeros de estudio y teníamos que leer la poesía yendo a la librería Cervantes, y los libros que llegaban olían a bacalao porque venían camuflados con la pesca y la importación. En fin, allí nos mordió la poesía y teníamos varias liturgias. La primera era salir a las 12 de la noche con el riesgo de ser cazados y castigados al Monte Olivetti, a las afueras del convento de San Esteban de Salamanca, a recitar poesía al primer almendro florecido. ¡Qué bonito! En Navidades bajábamos a las 12 de la noche a recitar poesía y antiguo en el nacimiento de la gran iglesia de San Esteban de Salamanca. Y el 1 de noviembre nos subíamos a las vigas del cimborrio de San Esteban de Salamanca y cada uno en una viga recitábamos las coplas de Jorge Manrique. Genial. Bueno, teníamos una revista que hacíamos a mano, por supuesto, y de allí nacieron bastantes vocaciones poéticas. Naturalmente, esto te obligaba no solo a la amistad, sino a tener que enfrentarte a que leyeran tus versos los demás, que es un principio muy sano y muy bueno, porque al principio da una vergüenza terrible. Bueno, y así siguió la cosa caminando hasta llegar precisamente a este estadio en el que me considero lejanamente yo. Lejanamente no solo porque son 85 años cumplidos, sino porque las cosas que se viven con fuerza, con plenitud, cada vez están más lejanas. Vais a tener que disculparme porque hay cierta fragilidad en la voz. No en el espíritu lo tengo todavía. Muy bien, entonces voy a contarle alguna cosa más. Sí, yo le he dicho que le mandaba mi ridículum vitae para que lo tuviera. Bueno, saldrá esto dentro de un momento. Yo le pedí el currículum vitae y él mandó algo que denominó así, ridículum vitae, y eran dos líneas. Él quedaría para páginas y páginas. Y esto habla de cómo es Andrés. En un momento en que la gente rellena hasta con lo que no ha existido los currículos,
Sin embargo, Andrés se quita. Suele ocurrir, los grandes es gente humilde. Los que he conocido en mi vida tenían ese común denominador. Y no como me decía hace un año así, alguien decía, bueno, es que nosotros los escritores somos muy vanidosos todos. Bueno, pues entonces, los que yo he conocido, alguno de ellos, pues, premio Cervantes, un premio Nobel, no eran de los grandes. El grande eres tú y por eso eres vanidoso. En Salamanca colaboró, como decía, con el grupo Piedras, dirigió varias emisoras de la COPE, fue director de programas de la cadena y en 1977 obtuvo el prestigioso premio Ondas. Durante más de 10 años, sus textos reflexivos sobre lo humano y lo divino fueron emitidos diariamente en horarios distintos bajo los títulos de Claridades, Silencios en Altavoz y Buenos Días, Buenas Noches, captando la atención de miles de oyentes. Estos textos, ¿por qué el seudónimo de Alea del Campo Valdés? Cosa de bien fácil y bien sencilla. Cuando terminé mi etapa de sacerdote dominico, pues en la COPE no consideraron conveniente que un fraile figurase con el nombre en los comentarios. Entonces tuve la maniobra de ponerla a trabajar ficticiamente a mi mujer y entonces emitía los textos con el seudónimo Adrián del Campo Valdés. Pensando en el Campo Valdés. Está muy bien. Bueno, estos textos fueron recopilados en 2004 en el libro Silencios en Altavoz. Bueno, me salto cosas porque es que si no bastaríamos 2 horas. Ha hecho muchas cosas, ha dirigido coros, el Santo Domingo. Sí, bueno, no sé si tengo el honor o tengo la desgracia de haber participado en ello. La primera misa con guitarras en Madrid. Tenían nuestro coro y cantaban con las guitarras. Pero es así que hemos grabado 5 LPs, el coro, Salmos para el pueblo de hoy, canciones, las mejores canciones de excursión. Tengo el honor de ser uno de los propietarios de los derechos de Asturias Pedregalía. Porque, cosa que no me reporta ningún beneficio. Pero bueno, es thank you.
son los palomares. El solitario palomar en el alcohol erguido luce ahora como una pena verde, una rama ligera nacida en su costado, cenizas ya a la mano que el adobe paja y barro amasó. Cenizas serán nostalgia y canto las palabras que ahora amaso yo. Hay un poema al que tengo especial cariño, porque me llenó aquella figura y me sigue llenando, me lo recuerda. Es mujer con bolsa. Viene, pero ella va. Lo sabe, siempre va. O vuelve. Da lo mismo. El paso desigual, ritmo reumático, a continuación del brazo, la bolsa desleída, como llena de penas. La latea, inclina su figura diminuta y frágil. ¿Qué contiene la bolsa? Dos yogures quizás, leche, unas galletas. El pan es el enemigo de los dientes. Tanto pesa. Son penas, son recuerdos. ¿Cómo pesan? ¿Cómo tiran del alma y le hacen patearse el corazón? Pero ella va o vuelve resignada. Una sonrisa nace, revela su figura ladeada, la rectifica, la ensalza, la sublima. Ahora sí es ella. Ahora va o vuelve hacia sí misma. Ahora sí es ella. Resuelta, decidida. Ahora sí es ella. Ahora va o vuelve hacia sí misma. Mujer que viene, vuelve o va. Mujer con bolsa. Llena de penas y recuerdos y sonrisa. Aquello que fugazmente se le ofrece. No dice la verdad. El niño se contempla divertido y el espejo le engaña. La doncella acepta el dulce engaño. El viejo apenas se entretiene en su figura en él y ha cansado, falta la mirada. Se conoce muy bien. Ama las profundas arrugas de su cara, que el tiempo le ha enseñado a amar, aquellas, no aquellas del espejo, contrarias, acentuadas, yerdas, sí las que fueron haciendo como surcos bien hechos en su frente. Bueno, parece que el tiempo se acaba. ¿Cuál decías? Pues que me hacen un pleno. No. Sí, dos cosas para terminar. Que se titula Lejanamente yo, y puede que me sienta lejanamente yo. Lejanamente. ¿Qué es más fácil?
poner las manos sobre el corazón para que no lo hiera la ya próxima luz, o andar apresurados a su encuentro a pecho descubierto. El viento agita ahora las ramas de los sueños y lleva hasta el oído ausente el clamor de verdad. Es el disforme respirar de las cosas, que agita este disfraz que toco con mis manos, que soporto sobre mis huesos y mi carne. Es la voz que se me enreda en el alma y me convoca. Pon tus manos sobre el mar y sentirás que aún tienes corazón. Bien, este barro que soy, a esta hora, ¿quién sabe qué estructuras de flor, de hoja, de tallo tienen mis pensamientos? Este barro que soy se resquebraja y apenas se conserva del alfarero huellas. El aliento que puso en mí formándome en sus manos huye de mí, retorna a sus orígenes. Siento cómo golpea las débiles paredes de mis sienes. El barro vuelve al barro, así como si tuviera, es como si tuviera la obligación de ver nacer su muerte, de sentir su llamada. ¿La habéis sentido alguna vez vosotros? Es llamada, es la llamada de la tierra, madre que reclama a sus hijos. No dice de, como quien suplicara, grita, vuelve, y obligado retorno comenzamos en el instante mismo en que nacemos. Bien, uno final, muy breve. Punto final. Sí. El título. Se titula Punto Final. Alguna vez, sin duda, alguien pondrá en mi boca punto final. Y empezará este polvo a llevar su mensaje de olvido hacia otras cosas. Entre tanto, yo seguiré poniendo sobre este corazón que me asignaron estas manos que habito para que no lo lleve a la luz. Y en sueños, adivino que Dios tiene en sus manos la pompa de jabón que aún sigo siendo, obediente a su soplo, apenas y color, apenas peso, apenas yo. Dejadme entero.